Nosotros necesitamos que toda la población, a pesar de que es invierno y no vemos mosquitos, hagan una acción de prevención para el dengue. Y lo tenemos que hacer ahora, porque en los recipientes que tenemos en nuestra casa, recipientes con agua, seguramente han quedado larvas. Y si el mosquito estuvo infectado, esas larvas están infectadas y cuando sean adultos van a transmitirnos dengue. Entonces necesitamos, y esa es la idea, que el día D, que va a ser en este mes el 16 de junio y lo vamos a repetir una vez por mes, todas las escuelas, todas las viviendas particulares, los lugares de trabajo, recorran todos sus lugares de donde trabajan y donde están, lo vamos a trabajar con el Ministerio de Educación y tiren el agua y laven los cacharros como siempre, lo den vuelta, pero eviten, lo más importante es sacar las larvas que pueden haber quedado, porque las larvas tienen capacidad de vivir mucho tiempo y cuando sea mosquito adulto en el verano van a transmitirnos dengue. Así que estamos hablando de gripe A, ¿por qué pensar en el dengue? Bueno, primero porque en la gripe A la estamos trabajando, ustedes saben que tenemos un sistema reforzado, estamos articulando con el privado, pero el dengue es una enfermedad que vino para quedarse. La característica del dengue, que se llama serotipo que tuvimos, tiene baja mortalidad, pero en la medida que el dengue se va repitiendo con otros serotipos, la mortalidad aumenta. Si nosotros hoy eliminamos las larvas que tenemos en nuestra casa, seguramente vamos a disminuir la posibilidad de mortalidad del dengue en veranos subsiguientes. Y ustedes dirán, pero ahora sí, la larva está ahora justamente en un estado de larva, la podemos eliminar de los recipientes y evitar que sea un mosquito infectado en el verano. Tenemos 4 meses, todos los meses vamos a tener un día D, vamos a pedir que ustedes también en los medios de comunicación recorran el edificio o el lugar donde trabajan y muestren que todos en nuestra casa, en la terraza, en el balcón, en el patio, dejamos recipientes que el mosquito aprovechó en el verano para dejarnos larva y que en el próximo verano van a estar infectados y nos van a contagiar.